Y muy buenos a todos aquí en 301 y bienvenidos a otro episodio más de Banjo-Kazooie, digo Banjo-Toy. Es que pues es Banjo y es Kazooie. Vamos a continuar de este lado de Brujemundo. Y primero quiero abrir de este lado, que creo que se va a hacer con esto. Ahí está. Eso es más que suficiente. Y aquí nos falta que todavía pongamos esto de Mumbo. Todavía nos faltaba, mira, uno que otro lugar. Hay que abrir eso y deja ver si no hay algo más aquí. A ver, vamos a ver para arriba. Seguramente hay más cosas e incluso más cosas con... No puedo subir. Ok, incluso más cosas con con el carrito. Ver, hay que ver también lo del carrito, porque lo del carrito hay cosas que ya no pudimos desbloquear, entonces pues vamos a tener cuidado con eso. Mira, por ejemplo, mira, hay un Jinjo ahí. Y de este lado, a ver qué hay arriba, porque mira, ya vi por dónde subir por las estas. Hasta les digo que mira aquí las notas, mira aquí. Ahí está. ¡Oh! Electrocutado. A ver, voy a ver si hay algo más arriba. Sí, hay una entrada. Entonces tenemos que traer a Mumbo. A ver si me deja de... Si se deja controlar esto. Ahí está. A ver. Hay que con Mumbo traerlo para acá y activar esta zona. A ver, fuera del calvario de Mumbo. Y aparte de eso, también hay que ir A ver, era de este lado. Hay que tirar a Mumbo, activar esa cosa. Y aparte de eso, nos toca hacer el minijuego de... con la navecita, porque ya está activada, pero no hemos movido nada con la navecita. Y yo creo que después es activar las cosas que nos faltaron con el carrito. Va que va. Entonces vamos con Mumbo. A ver. Querer de nuevo ayuda a Simón. Simón, sí quiero. Sí soy. Vamos. A ver, esto no debería ser tan complicado. Creo que ya sería la última vez que se ocupa a Mumbo, creo. A ver, ¿dónde está la...? Era hasta acá, pasando el puentecito, ¿no? Y falta llevar al niño gordo también. Yo creo que eso va a ser de las últimas cosas. Va a pasar como en el anterior, ¿no? Del anterior mundo. Entonces hay que esperarnos hasta que sepamos a lo mejor un nuevo movimiento. Vamos para allá. ¡Electrocútate! A ver. Vamos a hacer magia. Magia negra. Magia oscura. Y esperar que esto funcione. He de decir que estoy un poquito tocado de la garganta. Hablar durante las grabaciones o por ser un poquito la voz, yo creo. No es porque invente mi voz, pero sí se siente la diferencia de parlo muy seguido ahora. Sale, vale. Ya está activado. Creo que es la parte final, ¿no? Supongo. Si no mal recuerdo. Y desaparece la plataforma, ok. Listo, creo que nada más era eso. Vamos con Banjo, con Kazooie y después vamos con la navecita a ver si hacemos más rápido. Vamos para allá. No vamos a tardar tanto. ¿Y era dónde? Afuera de Mumbo, ¿no? Afuera de la calavera de Mumbo. No quiero tomar a prisa las grabaciones de Banjo-Toy, porque eso lo tomé muy a prisa en el Banjo-Kazooie. Y... Aunque grabe todo el camino, pero quiero que todo se note, si no. ¿Qué chiste tiene? A ver. Dime por favor que tú me sacas una mielecita. No. Sí la sacó. Ay, perro. Vamos. Que yo siento que, o sea, Banjo-Kazooie estuvo bueno, pero Banjo-Toy está un poquito mejor. ¿Sabes? Que el 1. Te da muchas cosas para ver. Y... ¿No era aquí o sí? No, sí era aquí, pero creo que tenemos que subir de este lado. A ver, espérame. Quítese, señor. ¿Hay alguna forma de eso? Ya me acordé. No, es del otro lado.
Hay que subir del lado de Goomba. La plataforma de arriba es la que nos va a llevar. ¡Ay! Lo siento. Lo siento, Wilson. A ver, vamos a ver. Lo de que te sonría la fortuna, sigo preguntando, sigo teniendo mis dudas. ¿En dónde? Dice que en Brujemundo es donde te va a sonreír la fortuna. Bueno, vamos acá abajo. Espérame. Sí. En Brujemundo es donde te muestra lo de tu fortuna. Sí, eso sí, ya lo sé, ¿no? Y te va a mostrar la información de los secretos de los GGs, ¿no? Pero no sé dónde sacar eso. A ver. No digas cosas. Pero no sé dónde sacar esa información, ¿sabes? A ver, bueno. Cuando podía... ¡Ay, se me acaban las baterías! Aguanten. Hacemos un cambio rápido. Ahí está. Ya estufas. lo que se trata de hacer de Xbox. Ok. Aquí hay que ir con el platillo, ¿no? Yo ni me acuerdo que estaba platicando. ¿Qué estaba platicando? Excitante, no sé qué cosa. Estaba platicando. Ah, sí, que baño. Bueno, vamos allá. Olvidemos la plática. Soy de memoria corta. De plazo corto, no sé cómo se dice. Cuando aparezca la mira, pulsa gatillo para dispararlos a los objetivos y obtener puntos. Los objetivos azules valen 3, los verdes 2, los rojos solo 1. Porque solo voy a entregar unos huevos. Consigues 500 puntos para el primer o 400 puntos para el segundo premio. 500 puntos para el primer premio, ok. Y con todos estos incluso se puede hacer más de 500. Pero es lo que no sé. A ver. Hay que darle a los azules, a los verdes, a todos en sí. En general. Uy, creo que sí le di al azul. Dice que con 500 puntos, entonces vamos a ver si se puede. Astros locos, pasión en el ¿qué? En el platillo peligroso. Ahora entiendo por qué dice que no se sean responsables si te mueres. Está en las letras pequeñas del Brujemundo. Uy, ahí se me fue el croco azul. Aquí está bien concentrado, a ver. Ese. ¡No! Ya, es que sí va muy rápido, ¿no? Es que 500 puntos está canijo. Yo creo que 500 puntos es el que te desbloquea a lo mejor una nota, ¿no? Una hoja de este amigo, ¿cómo se llama? Del Cheto. A ver. ¿Cuántos somos? Vamos casi 200. Sí me da, ¿no? Creo que sí le di al azul ahí. Oye, de milagro sí le di ahí. ¿Vamos a entrar a la carpa? Yo me pregunto eso. Mira, hay puros azules. Los perdí. Creo que no le di ni uno de los azules de hace rato. A ver, si entramos a la carpa, yo creo que sí, ¿no? Estaría padre que entráramos a la carpa. O sea, te dieron ahí un lugar muy amplio. Para dar una, dos, tres vueltas. Ahora. Platillo loco. Mira, es que entramos casi a todos. Bueno, vamos al segundo lugar que entramos. A ver, ahí. No. No vayas tan da prisa. Concentración chino, coreana, japonesa. A ver, los azules están... Bueno, olvídalo. Iba a decir, los azules están en la parte derecha, ¿sabes? Pero no. Están un poquito... Los pusieron del otro lado también. No, dime que no es todo. Te da falta, ¿no? Siento que no estoy fallando, pero... Mira, faltan 100. Oh, espero que todavía no haya acabado el paseo. Ah, yo creo que sí, ya valió verme. Ah, nomás le di a uno. No, me faltaron 50.
No digas cosas. 13. Me faltaron 13, ¿no? Sí, 13. Buena puntería, ganaste un premio, la nota, ¿no? Tengo más premios que entregar, así que ¿por qué no intentas mejorar la puntuación? Ay. Ya tenemos 4. Vamos por el otro premio. Sí se puede, sí se puede. Vamos a poner concentración coreana, japonesa, china, americana. Abogadores de la música. Sí. Vamos a concentrarnos. ¿Sale? Consigue 500 puntos para el primer premio. No hay que dejar de disparar, eso es lo importante. A ver, vamos. Sí se puede. Ok, ahí sí le di. Ahí me faltó a uno. Creo que te pones más tenso de que dices, ahora sí. Ay, ya no le di, bueno, le di al 2, pero al rojo ya no le di. Es aquí donde fallas un poquito más, porque va más rápido. Ok, ahí está, completo, los verdes. Hay que dar prioridad a los verdes y a los azules. Bueno, ahí no le di ni uno, creo. Ok, ahí sí le di al verde y al azul, ok. Y aquí da una vuelta muy rápido, ¿no? Ese es ahí donde yo creo que pierdo un poquito más de puntos. Ahí dale al verde, sí le di. Ok, de aquí salimos con 180. Hay que ir cuadrando puntos. Un poquito más, ¿no? Ahí sí. A ver, ahí 180. O va más rápido, estoy yo loco. Ok, aquí hay que tener cuidado porque aquí es cuando da el giro. Ok, le di a 2, creo. Ok. De aquí salimos casi con 400, terminando esta vuelta, ¿no? Entrando aquí al pasaje. A ver. De aquí salimos casi con 400 hace rato, ¿no? Entonces vamos a intentar sacar los 400 otra vez. Ok. Ahora cambiaron los azules, ya no los pusieron abajo. Pusieron más azules, pero ya no los pusieron abajo. Ok, ahora sí salí con más. No sé si lo hicieron a posta. A ver. Le tengo que dar a los verdes también. Nada más le di a uno. Ok. Ya pasé los 500. Ok, muy bien. No sé si lo hicieron ya post ahorita en la segunda ocasión. O realmente lo puedes hacer a la primera, es lo que no sé. El premio dorado, yo creo que lo hacen aposta, ¿no? O sea, la primera a lo mejor sí lo puede sacar, pero... No, ya sí estoy bien, gracias. Pero yo creo que cuando lo intentas por segunda vez ya te lo arreglan para que consigas los 500 puntos. Ok, de ahora de aquí hay que ir a... ¿A dónde quedamos que tenemos que ir? Ah, a traer el carrito, ¿no? Vamos por el carrito. ¿Dónde está el...? Ah, aquí está. Hay que ir por el carrito y conseguir abrir las otras cajas. Hay cosas por abrir todavía. A ver. Vamos a hacer el cambio del cuerpo. Vamos para allá. Tú, con cuidado porque si no, te vas otra vez al agua. A ver. ¡Ah!
La carcachita, a ver. Carcachita, carcachita. Uy. La carcachita de banco, a ver. ¡Ah! Me hubiera quedado ahí arriba. Espérame, espérame. Abre, abre, abre. Espérame, aquí, aquí. Podemos ir más rápido con esto. Ahí donde estaba lo de la zona espacial, ahí nos hace falta uno, ¿no? Quítese, señor, quítese, señor. Aquí nos hace falta, nos hacía falta una, lo de las entradas, ¿no? Cruje huesos de choque, coches de choques. ¿Sí, no? ¿Sí? Y abrimos el... Ya está abierta la atracción. Ok, abrimos la primera puerta. Y eso es venir, creo que con Banjo, ¿no? Como siempre. Además, nosotros más somos la carcachita del dinero, nada más. Yo aquí me pregunto, ¿aquí Kazooie también se convirtió en un carrito adentro de la mochila? ¿Un carrito de metal? A ver, es esta. Y de aquí nos vamos... ¿A dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Fuera... Ah, creo que adentro, ¿no? Ahí de las... A ver, ahí está. Creo que era de este lado. Había uno. ¿Me quemo o no, verdad? Ok. ¡Quítese, señor! Mira, aquí tenemos otra nota. ¡Ay, no puedo agarrar la de esa! Ok. ¿Dónde más era? ¿Dónde más era? La de aquí ya está abierto, ¿no? Que abrimos el... Ajá, esto. Era esto, ya lo abrimos. ¿Dónde, dónde están los monstruos? No sé si se tenga que abrir con dinero. ¿Es este? ¿Es este? A ver, no me hace daño, ¿sí? No. Vamos para allá, a ver. No sé si era este lugar. De aquí donde, donde se ven los monstruos. Donde los tienen encerrados a los pobrecitos. Ah, mira, aquí, aquí, aquí. A ver, dice, lo siento, pero solo hablaré con Banjo o Kazooie. Ok, esto no... No, esto no tiene nada que ver. No, no hay ni caja ni nada. ¿Del otro lado qué era? Ah, del otro lado son huevos. Ah, bueno, de regreso. Para el otro lado, para el otro lado. Entonces, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? A ver. Mataré, mataré. ¡Mataré! A ver, a ver, a ver. A este lado ya está, lo del infierno ya está. Había otro lugar que nos hacía falta meterle monedas. De ese lado no hay nada para meterle moneda. De este lado ya está. Ah, la entrada, la entrada. Espérame, lo de acá sí lo abrí. Había una puerta, ¿no? Creo. Sí, mira, aquí había una puerta, pero sí lo abrí. Quítese. Ese sí lo abrí. Ok, la de la entrada donde está el Banjo. Esa es la que nos falta. Y de ahí otra vez nos convertimos en Banjo. Y vamos a... ¿Y otra vez a una hamburguesa? ¿En serio? No recuerde que tengamos que recoger más comida. Pero bueno. A ver. De este lado nada más sería esto, ¿no? Ahí está. 3 de 4, ¿no? ¿O 4 de 4? 3 de 4. Ok. Creo que nada más. Ahora nos toca ir otra vez a convertirnos a Banjo y a Kazooie. Vamos, vamos. Les digo que lo de la suerte, no sé, no sé dónde, dónde tenemos que ir o dónde tenemos que meternos para que nos diga la suerte. Cuando la suerte te, la fortuna te sonría. Eso es lo que tenemos que buscar. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora, ahora, ahora. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Hay que ir con... No, este ya está. ¿Dónde? 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 Tras la carpa, no. Eso ya lo hicimos. Es en la zona especial. Acá es lo que nos falta, esta. A ver, vamos para allá. Si no, a ver, ¿cuánto llevamos? Totales, totales, totales. Nos faltan dos. Nos falta un Banjo y dos, dos piezas de estas cosas. A ver, a ver, a ver. ¿Pero qué nos falta?
Ah, la del chamaquito, ¿no? El gordo botijón ese. Yo creo que unas aquí y unas del niño botijón. Deja nuestras bombillas en paz. Dice, veamos cómo consigue 60 puntos en bombillas en 45 segundos. ¿60 puntos? Golpea al oso. Oh, lo mismo entonces. Ok. Las bombillas como las que utilizamos en el arbolito de Navidad del Banjo-Kazooie. 60, ¿no? Dijo. Ah, quítate la verga. Aunque sea de uno, no hay que despreciarlos. Eso también ayuda a subir puntos. 60, ¿no? Ok. Ahí está, así lo logramos. Este, hicimos más. Aquí el truco está en que no te debes tocar. 80, no está mal. Has superado el primer juego con 80 puntos. Ahora has probado mi segundo desafío. Tampoco sí. Sí le sé. A ver, vamos a ver. Los carros chocones. Ahora son dos contra uno. Ah, sobres. ¿Cuál es el acelerador? Tanta prisa. No hay prisa, hijo. No hay prisa. ¿Cuántos 50 puntos en 40? ¿50? ¿50 puntos, hijo? Yo no vi. Lo mismo, es que traerlos así. ¡A la verga! Ah, si ellos tocan los foquitos, se desaparece. Quiero ir a lo desgraciado. No, pero ¿por qué das la vuelta así? Quítate la verga. Espérate. ¿Dijo 50? Espero que sí, ¿no? Uy, justo ahí. Y si no, hicimos 60. 71. Has superado el segundo juego con dos, no sé, 71 puntos, algo así. El último. Con esta ya ganamos la otra cosa. Ahora son 3. Vamos a ver cuántos puntos son por cuánto tiempo. Dice, esta vez se acabaron las bromas, chaval. No manches, 3 contra 1 no se vale. Veamos cómo consigues 40 puntos en 45 segundos. 40. Ay. 40, no creo que sea complicado. Ok, mientras dé así la vuelta. Uy. O sea, mientras les dé vueltas, o sea, vueltas en círculos, es más que suficiente. ¡No! ¡El azul! ¡No! ¡El verde! No, hasta dicen más tú. Dicen 40, ¿no? Igual es 70, ¿no? ¡Ah! Me robaron el azul. Igual 71. Has pasado el tercer juego con 70 views. Bueno, que esperarás algún tipo de premio. Obvio. Así es. Suéltalo, bruja huesuda. Obviamente, para eso vas a concursar a las estas cosas. Tengo curiosidad cómo se abre lo del. A ver, espérame, lo de los de estos amiguitos, a ver. Espérame. Quieto. ¿Dónde está el? Ah, está allá la atracción. A ver, deja ver. Uy. Deja ver qué me sale aquí. Le dice, ah, bienvenido, voy a elegir tu destino. ¿Has ganado algunas plumas doradas? No. Lo de para saber la fortuna, ¿dónde es? Es, tengo mi duda. Uy, quieto. Esa es la estación de tren, la del lado derecho. Lado izquierdo. En medio es lo del infierno. Eso ya lo vimos, que es con Dumbo.
Pero este me causa curiosidad. A ver. No veo, no veo. Ahí, ahí. Vamos para allá otra vez. Es que no sé. A ver, ¿esto qué dice? Esto dice otra cosa, ¿no? Cuidado, la dirección del inclinado. Sí, 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 sí. La responsabilidad de que te cagues, ¿no? Algo así. Pero sigo sin entender. No. Mira, es que le doy, no se rompen. A ver, otra vez. No, ni así, ni así. Ok, tenemos que buscar otra manera de abrir esto. ¿Cómo? No lo sé. Sale, pero mientras creo que lo voy dejando por aquí. Espero que les haya gustado, les haya entretenido. Y nos vemos en el siguiente episodio de Banjo-Toy. Yo creo que vamos a abrir el siguiente mundo, que no sé dónde queda, pero vamos a abrirlo. Entonces, eso es todo. Adiós.